Noticias del Táchira. Lunes y martes vamos a tener los días de carnaval que se celebran acá en nuestro país, como cualquier otra parte del mundo, pero el llamado sobre todo es que hagamos uso racional del agua. Tenemos, vuelvo y les repito, una temporada seca y eso nos ha hecho que nos merme la cantidad de agua que pudiera llegar a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestros lugares de trabajo, a los hospitales, a cualquier lugar. Entonces, para eso hacemos también un llamado, sobre todo a los jóvenes, a los chicos, a los pequeños, para que de repente siempre en algunos momentos los chicos juegan al carnaval con el agua. Entonces, desde nuestras casas, tratemos en la medida de las posibilidades de no hacerlo. Entonces, para ello, el uso racional en la temporada de carnavales. Debemos cuidar nuestro ambiente, no, si tenemos en nuestras casas a lo mejor alguna llave que no está bien, debemos arreglarla lo más pronto posible para nosotros evitarnos estos botes de agua. Entonces, el llamado en estos momentos para estos días de carnavales, sobre todo a los jóvenes, es para que hagamos el mejor de los usos del agua. Ya hablando precisamente del tema de los carnavales, el día de ayer se hizo ya efectivo, se hizo el despliegue de operación de los carnavales seguros de este año 2016, en la cual tenemos 5.700 efectivos que nos están acompañando en todos los lugares que tienen que ver con el tema de turismo, donde muchas personas pues en estos días de descanso van a salir, se quieren recrear y van a estar en muchos lugares de nuestro estado Táchira, y lo que queremos es brindarle la mayor de la seguridad, y por eso tenemos a la gente, nuestros amigos de Politáchira, la Policía Nacional Bolivariana, las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, Protección Civil, la ONA, la Defensoría del Pueblo. Hay un gran despliegue de hombres y de mujeres que van a estar en muchísimos lugares para prevenir sobre todo alguna situación que se presente en un momento determinado. Noticias del Táchira.